Ministerio de Cultura y Deportes, ya que en honor a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, estamos dándole el tributo y fortaleciendo ese mensaje de protección y de alerta a la vulnerabilidad que tiene nuestro planeta. El día de hoy estamos siguiendo el programa de Oxlahobactún y la primera etapa de esta nueva era, de acuerdo con el calendario maya y la cuenta larga. El día de hoy estamos ante un acontecimiento especialmente importante, tomando en cuenta que, de acuerdo con nuestros abuelos y abuelas, nuestros antepasados, al final de cada época importante, al final de cada evento importante para la comunidad y la cultura maya, se llevaba a cabo un atado, un ikat, que significa que los dirigentes de las comunidades mayas depositaban, ya sea en monolitos, en estelas o bien enterrando, la memoria histórica de la comunidad a través de un envoltorio, de un tejido bordado a mano y amarrado con un tejido también regional. Ellos guardaban para la posteridad esas memorias, los aspectos más importantes políticos, culturales y sociales de esa comunidad, para que en cada cierto tiempo las comunidades conocieran cuál era la situación de esa comunidad en una época determinada. Esta es una de las actividades que de alguna manera se enmarcan en un programa de trabajo que manifiesta concentrar parte de nuestra memoria histórica para que en un futuro no muy lejano, pues se dé a conocer cómo en estos tiempos, cómo en esta realidad de actualidad, pues se generaban los pensamientos en expresión de los distintos sectores que hacemos posible la vida de Guatemala. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala.